Buenas noches. Las crisis económicas se ensañan siempre con los más débiles. Aquellos que en tiempos de normalidad sufren la marginación o la falta de recursos incrementan aún más si cabe su desprotección en tiempos de crisis. Esta noche en Galicia Opina hemos recuperado los testimonios de Susana Abella, secretaria general de Igualdad de la Junta de Galicia, y de Anuncio Mourinho, director de Cáritas Diocesana de Santiago. Con él comenzamos el resumen de esta noche en Galicia Opina. El gran salto se empieza en el 2007, por los datos que yo manejo en esta cárcel diocesana, es en el 2007 empezamos a vislumbrar algo. En el 2008 y el 2009 hay una explosión, hay una explosión terrible de los... se, se, des, se desfasa todo. 2009, en el 2010 seguimos incrementando y yo creo que a lo mejor que este 2011... No llegaríamos a superar el, el, el incremento que tuvimos con respecto al año anterior y este año lo hemos incrementado. Es decir, que los datos son escalofriantes. Si comparamos el 2007 con el 2011, es terrible. Hablamos de más de un 100% y en algunos casos, mejor caso, hablamos de un 200%. Es decir, eso es terrible. Es una explosión. Cuando yo eh, había en, en los medios de comunicación que se decía que si la crisis pasaba, la crisis no pasaba, los, los brotes verdes, no los brotes verdes. Y decía, los datos nuestros son tremendos, y no son datos políticos, son datos reales de la realidad de la gente que está pasando lo mal, de que hay una gran crisis, que hay mucha, mucha gente que está acudiendo a Cáritas por primera vez, de gente que había salido de Cáritas, volvió otra vez, y claro, entonces la realidad es esa la que palpamos día a día. En estos años, hasta por desgracia, cambió el perfil. Eh, nosotros le, le llamamos un, tío, un nuevo tipo de pobreza, que antes se llamaba... Eh, los vergonzantes que siguen existiendo, pero ahora hay un nuevo pobre que llamamos el pobre con corbata, que es esa persona que tiene un empleo medio, llamemos estable, y, y pongo cifras, a lo mejor ganándose 1.500, 2.000 euros al mes, o 2.000 y algo de euros, muchos vivían en casas unifamiliares, billetes unifamiliares, pues siempre, algunos incluso pues, tenían, vemos, un coche de gama media, gama alta. Y esta gente de repente, muchos ejecutivos, se encuentran que sus empresas cierran y se encuentran en la calle. Y se encuentran que buscan trabajo y no tienen trabajo. Y esta gente, y este es un perfil que nos preocupa mucho, porque de ahí pasan, es fácil caer en la ruptura familiar. Se sutura la familia. Y eso hace que nos, en la calle se incrementen los transientes, de mucha gente, esta rompe con la sociedad. Y se pasa bien en la calle. ¿Por qué nos preocupa Caritas? Nos preocupa Caritas y digo egoísticamente porque recuperar a esa persona tiene un costo enorme, tanto económico como, como humano, como personal nuestro. Claro, egoísticamente nosotros no queremos que la gente nos vaya a la exclusión social, porque recuperar la autoestima de un ser humano es complicadísimo. Entonces, ese es un perfil. Tenemos otro perfil que nos preocupa mucho, que es... La edad que ha bajado, hoy hablamos ya en los centros, en los puntos de atención primaria ya de chavales de 22 años, 23 años. Cuando nosotros hablábamos en Cáritas, la media hablábamos de 50, 50 y tantos años. Ahora tenemos una trancha entre los 31 años y 45 años muy elevada. Pero nosotros nos preocupan los jóvenes. Esos matrimonios jóvenes, esas parejas jóvenes de 22, 23 años... Qué ocurre con ellas, porque muchos proceden de hogares que son relativamente jóvenes. Entonces empezamos a cronificar la pobreza. Creo que el 2012 viene peor que el año 2011, así como el 2011 vino peor que el año 2010. En el 2011, en el, en el del año, en el 2011 hemos crecido en ayudas un 23% más sobre el solo de memoria, con respecto al 2010. Del 2011, del 2000, eh, sí, no, del 2009 al 2010 hemos crecido un 23%. 2011 hemos crecido un 27%. ¿Ese incremento tiene alguna relación? Se lo pregunto que ustedes manejan estos datos, entre los, las reformas, las reformas restrictivas y el aumento de la necesidad. Nuestros datos más, más que nada los manejamos en la gente que se va al paro. La gente que entra en el paro. A nosotros los números nos vienen del paro. Si el paro disminuye, disminuimos nosotros. Si el paro aumenta, nosotros seguimos aumentando. Ese es donde. <laughs> Perdón. Ese es el problema, porque pasa con el paro. Es decir, en el 2007 teníamos un, uno, unos parados que en el 2011 se han incrementado muchísimo y hemos hecho cronificado el paro ya. Uh -huh. Tenemos paro de larga duración. Ese es un problema que tenemos, porque sacar a esas personas del paro es muy complicado. Vuelvo a decirlo, la gente que entra en la exclusión o la gente que pierde su autoestima es muy complicado sacarle. Entonces, los datos que yo manejo particularmente, que yo pienso... Yo digo, si el paro, por lo datos que da el gobierno va a seguir aumentando, nosotros tenemos que seguir aumentando las ayudas. Nosotros, si el, si el paro no disminuye, va a venir unos que van a perder, porque el problema también viene ahí los que pierden los suicidios. Es decir, uno entra en el paro, cobra el paro, luego para saldos familiares y luego se queda a cero. Esos están aumentando ahora. Esos nos vienen ahora en el 2012. Los Ese medio vienen, millón que no tiene nada. Los ¿no? que vienen del 2010-2011 nos caen ahora en el 2012. Y eso se quedan. Van a incrementar los 580.000 hogares, el 1.600.000 o 1.700.000 personas en España que no reciben un euro en el año. Sí. En relación a lo que usted está comentando, hay un informe eh, técnico del grupo de Davos que dice que evidentemente la situación actual en la que vivimos podría generar una fuerte conflictividad social Usted, que está tan próximo ¿no? a las personas que tienen en este momento esa situación marginal tan destacada, eh, ¿cree que existe esta posibilidad? Y, en cualquier caso, si la crisis realmente no va a reconducir un poco los valores, eh, digamos, o los principios generales de esta sociedad, no tan eh, sumida en una cuestión puramente economicista. Pregunta, pregunta complicada. Yo digo que, vaya a haber, decir, que va a haber crisis, es decir, que va a haber una fractura social, una vaya fractura social. yo a veces me pregunto con todo lo que está cayendo, como esto no, no ha roto, no, no explotó. Yo me lo pregunto muchas veces. Nosotros queremos trasladar desde Cáritas, es decir, la cordura. Queremos desde Cáritas trasladar a esas personas que cada vez están llegando más crispadas a nuestros puntos de atención, porque esto sí es cierto, en el año pasado se han incrementado las personas que llamaban crispadas, muy nerviosas. Entonces queremos es decir no solamente dar ayuda a las personas, sino poner calma, poner ese rayo de luz que digo yo, un día de sol la persona llega a nosotros sin sol, que vea un rayo de luz. Con esto, no sé si somos capaces de que la gente esté calmada, de que la gente no rompa, que la gente no explote. Pero sí es, es decir, yo a veces me pregunto si esto va a explotar, si no va a explotar, si va a haber una fractura social, no lo sé. Pero procuramos eh, poner calma donde no hay calma y no hay calma. No hay calma porque hay mucha gente que lo está pasando francamente mal. Es muy complicado. Yo reconozco, lo, lo entiendo me hace cuando me dicen trabajadores sociales anuncias, que cada vez no somos capaces de aguantar las personas, que nos exigen. Y cuando aquí le damos todo gratis. Yo por otro lado digo, bueno, somos caritas, también que nos exijan, por lo menos si no son capaces de exigir en la administración, que exijan caridad. Bueno, nos toca, nos toca a nosotros. Es decir, eh, y yo sé esa madre o ese padre que no tiene para darle de comer a sus hijos es terrible. Y nosotros a veces ponemos los parches. Yo digo que ahí ponemos parches. Yo no estoy contento con lo que hacemos, eh, lo digo así. Y la gente de Caritas me conoce que, que, que yo defiendo la promoción porque la promoción es lo realmente importante para el ser humano. No tendríamos entonces las luchas eh, de valores de estas cosas. Cada vez eso también nos hace que a veces seamos egoístas. Por otro lado, en cambio es bueno porque está saliendo a la solidaridad eso es importante es decir todo esto trae cosas buenas y cosas malas y yo me quedo me, me prefiero quedarme con lo bueno aunque a veces pienso lo malo pero bueno ahí estamos cómo se financia una organización como Caritas nosotros nuestra base queremos financiarla con los propios recursos de la comunidad cristiana o de la sociedad en general aunque no sea comunidad cristiana las primeras colectas en los colectas del primer domingo de cada mes en general por instrucción de la Comunidad Episcopal Española, son para Caritas, en donde está en la parroquia que haya carita montada, esa coleta es para Caritas. Eh, después nos financiamos con donativos, nos financiamos con socios, nos financiamos con legados, con herencias, pero nosotros la base nuestra es la comunidad parroquial, la comunidad cristiana, a través de la coleta de los templos, los donativos y los socios. Y en esto, pues eh, aprovecho para esta pregunta, para agradecer a la sociedad y a la comunidad lo que está haciendo. Y los números están ahí. En colectas hemos pasado del año 2007 de 247.000 euros a 549.000 euros en el año 2011. Hemos incrementado las colectas en un 122%. Cuando hay más, más paro cuando la población tiene menos dinero... ¿Y cómo so explica usted eso? ¿La gente es más solidaria en, en momentos de crisis? Yo digo que la gente está haciendo lo de la gota de aceite, que se va expandiendo poquito a poco con firmeza. Nos han bajado, y esto sí es otra palabra, lo que decía Caritas Española en la memoria del año 2010, presentada el año pasado, que así como habían bajado los donativos importantes, habían bajado mucho, los, la, los donativos pequeñitos en la trancha de 10 a 20 euros se habían incrementado muchísimo. Esto quiere decir que la, la sociedad en general está sensibilizada. Y sobre estos datos hay un dato que yo cuando ahora mirando los números nuestros me sorprendió, y también aprovecho para agradecer a, la, a las personas que nos hacen los donativos, es que los, los donativos han pasado de 666.000 euros a 1.260.000 euros. Y yo digo que es muchos donativos, estas personas son gente que no viene a participar en las Eucaristías, son gente que no viene en la iglesia, son gente que igual puede hablar mal de la iglesia, no lo sé. Pero en cambio es gente que es sensible para la acción que hace Caritas, que es sensible hay que gente que lo está pasando mal y quiere compartir algo con ellos, quiere hacer lo de la viuda de Naín, que lo poco que tenía lo entregó a los pobres. ¿Cómo es sus relaciones con las instituciones? Está, ¿Tienen ustedes algún tipo de apoyo, no sé si financiero? Usted antes hacía referencia a las fuentes de financiación. desconocemos si existe una financiación, digamos, de tipo eh, público, si hay un respaldo más allá incluso de la financiación. ¿Cómo tienen ustedes articulado esto? Vamos a ver. Yo como Cáritas diocesana se me trata muy muy bien en las administraciones a donde voy. No como Anuncio Moniño, no como Cáritas diocesana, pero sí en estos momentos. Cuando llueve, llueve para todos lados. Y hay un problema que cuando llueve, el más pobre es el que más se moja. Cuando hay una catástrofe mundial, los más pobres son los que quedan sin vivienda. Los más pobres son los que quedan tirados. Y en este caso, digo que también pasa lo mismo con nuestra administración. De la Junta de Galicia, nosotros en el año pasado, en el año 2007, habíamos recibido en convenios 1.779.000 euros. En el año 2011, 619.000 euros. Prácticamente, es decir, es exactamente un 47,51% menos. No sabemos lo que vamos a pasar este año. O yo sea, sé que... que este año me consta, cuando mm. los que aún están, no sabemos de muchas cosas que van a ocurrir, que yo quiero que decir que no. Y vamos a tener que cerrar algún programa. Algún programa social. Claro, nosotros hacemos los recursos, pero claro, yo tengo que preocuparme por la subsistencia, en principio, aunque Caritas, y no queremos trabajar por la asistencia, queremos trabajar para erradicar la pobreza, no para paliarla, pero somos conscientes que en este momento hay un problema social, hay un problema de que la gente tiene que comer, de que la gente tiene que vestirse, de que la gente tiene que vivir con lo mínimo. Entonces, nosotros, claro, el, los dineros nuestros, estamos dedicando mucho a ese aspecto, estamos dedicando unas partidas que haremos importantes hacia que la gente encuentre un empleo. Estamos en el mercado muchas, muchas sociedades, muchas ONGs en esas cosas. Nosotros estamos fomentando en este año uno de los objetivos de destacar esta necesidad es mejorar eh, la formación en empleo y buscar empleabilidad. Y nos da igual que sea para empresas que sean como autónomos, que sean como cooperativas. Estamos dispuestos a invertir recursos ahí, porque esos recursos, yo digo que no tienen límite. Es decir, porque si empleamos una persona, estamos dando a una persona ganando su autoestima y que esa persona se considere un ser humano, que no se considere un despojo. Entonces, la administración en este aspecto me tratan, nos reciben muy bien, nos tratan mal, digamos. Ya. señor moriño esa financiación es para, eh, digamos, para actividades finalistas. ¿Tienen ustedes que justificarlas o simplemente? Sí, señoras, todo lo que nos ha merecido es justificable. Si nosotros tenemos. Todo lo que se nos da, porque somos, nosotros estamos auditados, nosotros sí, se nos claro. Entonces, nosotros todo lo que se nos da no es gastar lo que queráis. Se hacen convenios, se hacen convenios, la, la administración nos pone su norma, nosotros ponemos la nuestra, llegamos al acuerdo, firmamos el convenio y luego todo el gasto es justificable de acuerdo con el convenio que, que se hace. ¿Y de, de qué cifras estamos hablando en, en, en esa? Cifra decreciente, por así decirlo, en global. No, pasamos de, de 641.000 euros. No, de la, de la Junta. En el año 2007 nos dieron 100, un millón, hemos firmado convenios por mil euros. En el año 2011 hemos firmado por 619.000, nada más. Este año sé que la cifra se va a bajar. Entonces, muchas de esta, de esta bajada que hubo le hemos aguantado caritas. Pero ya hemos cerrado algunos programas porque no podíamos sostenerlos. Por ejemplo, ¿qué programas cerraron ustedes, sobre todo con programas que tuvimos de mayores uh -huh. y algunos de niños de infancia. Hemos cerrado el año pasado una guardería en Pontevedra. ¿Eh? Que teníamos. Que fue dependiente, en su vez, de Caritas. Que dependiente de Cáritas. Que era de Cáritas, 100% dependiente de Cáritas. El año pasado nos hemos cuestionado cerrar las veces que teníamos en Pontevedra. No le hemos cerrado. Pero estuvimos a un tris. Es decir, y este año tenemos el programa de inmigrantes eh, que tenemos cinco pisos de acogida. Que no sé lo que va a pasar este año. Este, en este momento no sé lo que va a pasar este año. Bien, tengo, tengo un programa, eh, Vagalume, que es un programa que trabaja con mujeres en prostitución, te trata de blancas, uh -huh. que no sé lo que va a pasar este año. Y supongo que será muy reconfortante para ustedes poder ayudar a través de distintos programas a aquella gente excluida, marginada, necesitada. Pero también tiene que ser muy frustrante para ustedes no poder ayudar a otros casos sangrantes que llaman a la puerta y al corazón de cualquier persona con entrañas medianamente sensible. La pregunta es, ¿cómo sobrevive el personal de Cáritas, altamente vocacionado para este tipo de asistencias, a este tipo de historias tan frustrantes como no poder ayudar a un ser humano necesitado? El riesgo del voluntario social, sobre todo, y hablo también de los trabajadores nuestros, es ese, el a veces no tener esa vara mágica, no ser Dios. ...para resolver el problema... ...intentamos, yo intento cuando estoy con las comunidades... ...y luego también con el personal... ...pasa que el personal ya está ya se cualificado... ...son muchísimos son psicólogos y trabajadores sociales... ...están ya más curtidos... ...pero yo a los voluntarios les digo... ...seis conscientes de que no somos capaces... ...de atender todas las necesidades... ...tenemos que hacer el esfuerzo supremo... ...para intentar hacerlo... ...pero somos humanos... ...y a veces no somos capaces... ...esto conlleva que a veces hay voluntarios nuestros... ...que entran en depresión... Y ese es el gran riesgo y el gran peligro que tenemos en Caritas. Yo primero, para que yo ya voy curtido, y entonces no sé si es mi formación bancaria o no bancaria y tal, me da a veces, me dice, pero tú cómo eres capaz de quedarse tan tranquilo. Y dije yo, porque ya llevo muchos años en esto. Y hay otro riesgo, el voluntario, que lleve el problema de la persona a su casa. Es otro de los grandes riesgos que tenemos los voluntarios. Es decir, que uno viva el problema de la persona que quiere atender. Y lo talaba. yo hace poco, y es, en dos casos me pasaron ya, eh, desde que llego en esto, decir a dos personas, vosotros no podéis estar una atención, tenéis que dejar de ser de caretas, porque estaban, pero con depresiones, pero grandes. Y dije, vosotros no podéis estar aquí, lo siento mucho, pero no podéis hacer la atención, porque no podéis eh, sufrir lo que sufren las personas. Y en esto, mmm, también con, el, con los técnicos, yo estando en la Interparroquial de Arusa de responsable, tuve un técnico, una mujer, una chica excelente, un currículo excelente volcada en la, en la solidaridad, que tardó una semana en abandonar el trabajo. Cuando yo le hago, ¿qué te pasa? Me dice, cuando llegaba a casa lloraba, porque no era capaz de soportar los problemas que yo por la mañana tenía en la atención. Ese es el riesgo que tenemos. Cada día la violencia de género nos deja nuevas víctimas. En la gran mayoría de los casos no ha habido denuncia previa y por tanto es muy difícil aplicar mecanismos de prevención. Como decía al principio, usted acumula ya, es usted joven, pero sin embargo acumula ya una, una, larga, trayectoria, por una larga trayectoria política eh, y además eh, tiene dos hijos pequeños, tengo entendido. Uh, usted ha debido conciliar, me imagino, ha tenido que tomar decisiones, ha, ha tenido que sacrificar cosas para poder conciliar su vida familiar y su vida de madre con, con la vida política. Ya no son tan pequeños de todas maneras de todas pero sí es verdad que he tenido que tener eh, perdón por la redundancia, eh, la complicidad y la corresponsabilidad de mi pareja de mi marido ¿no? es fundamental y de, y de la familia. Y perdóneme que le diga yo una cosa, pero es que si fuese hombre, seguramente usted no me haría esta pregunta de si he podido conciliar. Pues seguramente que no, seguramente que no. Pues yo creo que algo tiene que ir cambiando para que podamos eh, bueno, pues preguntarle también a, a los hombres que están aquí en esta mesa, eh, no solo a las mujeres, si tienen problemas de conciliación. Porque yo creo que pues criar a los hijos, eh, educarlos. Eh, es una cuestión de, de dos, ¿no? De, de la pareja. Eh, desde luego. Está pero estoy, claro que estoy totalmente de acuerdo con usted que es. La realidad eh, es la que es, ¿no? Efectivamente, la realidad es la que es y desde hace muchos años van cambiando las cosas, pero sí es cierto que a veces la conciliación y sobre todo en el ámbito, bueno, pues de la política, en el ámbito de la, de la empresa, bueno, cualquier mujer hoy en día que trabaja y que trabaja muchas horas, como son la mayoría, pues tienen problemas para conciliar. ¿La conciliación es el elemento fundamental para lograr realmente la igualdad? Quiero decir, ¿es posible hablar de igualdad si no hablamos de conciliación? Estoy completamente de acuerdo con usted, es que es necesario hablar de conciliación para hablar de igualdad. Si no tenemos los servicios adecuados para poder conciliar y no existe esa corresponsabilidad. En el caso de una pareja, para poder llegar a esa conciliación eh, familiar, no podremos eh, llegar a la plena y eh, real. igualdad en que es necesaria en nuestra sociedad. Me decía fai pouco o presidente dunha asociación de jubilados que teñen moita relación a nivel de da secretaría da actual e da anterior, me decía, se si algún día os avós eh, nos quedamos de brazos caídos e que se paralizamos no, 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 o país. E a sí. verdade é que ten toda a razón do mundo, ¿no? Uh -huh. Pero eh é verdade que os avós están facendo un papel impresionante en, en no ámbito da conciliación como vostede decía. Nos estamos eh, traballando eh, neste ámbito porque creemos que é fundamental, como antes xe comentaba a Carla, non? que é un dos pilares fundamentales das políticas da propia Secretaría Xeral de, de Igualdade. Temos un, un programa adicado eh, especialmente a que reduzan a súa xornada aos eh, os homes que forman parte dunha parella que tenen nenos e nenas. E, aparte disto, eh, a través das corporacións locais, de feito, se publicaba estes días, no diría oficial de Galicia, eh, unha axuda de 3.600.000 euros que van dedicados a todos aqueles concellos de Galicia, os 315, que queren facer programas de conciliación e eh, programas para bancos de tempo para, eh, precisamente, eh, millorar, promover esa conciliación e a igualdade de oportunidades de homens e mulleres. En calquer punto de Galicia, porque o problema o hai en Vigo, pero tamén o hai en Xantada, pero tamén o hai en Carnota. Por lo tanto, abrimos este tipo de, de axudas aos 315 concellos de Galicia para que eh, accedan a través dos programas que presenten a este tipo de, de subvencións, entre outras cousas. Hai unha cuestión moi importante e que vostede como decano da Facultad de, De, de Ciencias da Comunicación me entenderá e a formación tanto na universidade en ámbito de conciliación tamén temos programas casas universidades e hai unidades de igualdade precisamente uh -huh. nos, eh, nos tres, eh, nas tres. e eh, aparte de, de esa cuestión eh, estamos en conversas que a Consellería de, de Educación e Cultura porque creemos que a coeducación de nenos e nenas é fundamental para que eh, de alguna maneira Eh, con eles eh na súa formación, pois vai eh xa eh impregnada tamén eh a igualdade, ¿no? Unhos estudios recentes que, que saliron por parte do, do Ministerio de, de Sanidad, do Observatorio, decían que se están eh, volvendo a repetir roles e estereotipos en as edades moi temperás que xa nos parecían erradicados e que parece ser que, bueno, que solo afectarían pues, eh, a homens e mulleres eh, de unha edad moito máis maior, máis... Efectivamente. efectivamente E isto é algo que nos preocupa. Outro día, unha conversa eh, pues, de despacho co propio conselleiro, o comentaba e estamos eh intentando eh bueno, pues eh, canalizar eh no ámbito da, da, da formación eh pues, algún tipo de eh de programa que mm millore esta esta tendencia que que nos está sacudindo en estos momentos e que realmente é preocupante, ¿no? Hay mucha violencia de género que no está siendo denunciada? Sí, muchísima, de hecho, bueno, según os tras datos Eh, solo el 30% de, de las mujeres eh, denuncian una situación de, de maltrato. Por eso nuestras campañas, las campañas de la Secretaría General de Igualdad en el ámbito de la violencia de género, van dirigidas precisamente a que las mujeres eh, denuncien esa situación. Y también queremos hacer eh, partícipes a su entorno familiar, personal, de amistades. Siempre hay indicios de que una mujer está siendo víctima de un maltrato físico o psíquico. Y lo que pedimos es que eh, pues ese entorno familiar ayude a que esa mujer tome la decisión, presente la denuncia y la mantenga. Ahí hay un momento en el que a veces es difícil que la mujer, que ya es difícil de dar el primer paso, después mantenga esa denuncia. Y en ese, en ese momento se corre un grave riesgo. Pero si la mujer no denuncia, la Administración, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y eh, todos los resortes que tenemos para ayudar a la víctima de violencia de, de, violencia de género no se pueden poner en marcha. Por lo tanto, es fundamental. De las mujeres que han muerto en el año 2011, solo el 30% habían presentado denuncia. Pero el hecho de que haya una muerte en Galicia o en España eh, por violencia de género es un absoluto es un absoluto fracaso y cada maltrato que recibe una mujer, lo sepamos o no, es una bofetada para la sociedad y ahí tenemos que mejorar. Es verdad que existen textos legislativos buenos que fueron además eh, apoyados por unanimidad por todas las fuerzas políticas en el arco parlamentario, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. Pero falta todavía eh, pues aspectos por desarrollar. Necesitamos más recursos humanos y materiales, más juzgados especializados en violencia de género y, eh, sobre todo, mayor agilidad. ¿Qué le ha parecido a usted la decisión de Mariano Rajoy de no respetar la paridad? A mí lo que me ha parecido de la decisión de Mariano Rajoy de conformar el Gobierno, y es la impresión que me ha dado a mí y yo creo eh, a la inmensa mayoría de los españoles, es que ha ido a buscar a los mejores y a las mejores para ocupar unos puestos de responsabilidad en un momento crítico para nuestro país. Ha creído que la mejor persona para llevar fomento sea una gallega, Ana Pastor, y por eso la ha llamado, no por ser mujer. Igual que ha nombrado a Ana Pastor para ser la responsable de sanidad y políticas de igualdad y sociales, no por ser mujer, sino por ser la mejor para este ámbito. Lo mismo que eh, la señora Báñez para llevar políticas de empleo. Y, eh, o el señor Gallardón, para llamar justicia. Creo que en estos momentos tan críticos eh, que tenemos en nuestro país, Mariano Rajoy lo que ha eh, procurado es eh, buscar a las mejores personas para afrontar, insisto, unos momentos que son muy difíciles para, para todos, no solo en nuestra comunidad autónoma, sino en el resto del país. Eh, ayer mismo creo estaba sarkozy aquí en, en españa y creo que se están dando una serie de pasos por parte de nuestro presidente que son los acertados difíciles duros como puede ser el incremento del irpf pero creo que en estos momentos tenemos todos que apretamos el cinturón y sobre todo lo que queremos es un presidente y un gobierno eh, cuya portavoz eh, ha demostrado su, su gran valía eh, pues eh, tome las decisiones acertadas y nos ponga otra vez en el mapa de los primeros países de Europa y del mundo. En un momento en que usted ha dicho que es tremendamente crítico y se tienen que coger a los mejores y me ha quedado así sorprendido porque lo ha hecho una mujer en un momento en que precisamente, la crisis afecta fundamentalmente a las mujeres en el gobierno son preferentemente hombres ¿por qué hay es que escoger a los mejores? Me ha dejado una duda que me gustaría que me explicase. Mire eh, yo durante estos últimos años que he estado en política He visto a una ministra que la impronta que ha dejado eh, a toda la sociedad fue miembros y miembras. Era una mujer, ministra ah, no. de igualdad. Acaba luego de hablar de violencia en entorno familiar. O sea, yo yo luego, me gustaría luego entrar más al fondo que a la secretaria, secretaria de Estado. Con lo cual, eh, yo insisto, eh, creo que deben de estar las personas, las mejores personas, las más preparadas. Y yo creo que ahora tenemos un gobierno muy preparado para afrontar lo que venga y creo que se está demostrando Pero no es a, pesar, a pesar de que llevamos tan no llevamos ni 100 días Pero nos no lleva es el señor presidente pregunta. del gobierno no sé es si yo quiero quiero sí. contestarle a su pregunta bien pues entonces la pregunta es por qué en un gobierno en un momento de crisis en donde realmente la gran perjudicada del desempleo de los bajos sueldos de los mini jobs de casi todo y donde la política el gobierno va a marcar no solamente todo un proceso educativo sino un, un aspecto de oportunidades ese gobierno considera que están los mejores cuando la representación, que tenga cargos realmente importantes de ese gobierno, es minoría, cuando usted está reconociendo que las mujeres ocupan todos los puestos en los consejos de administración de las empresas privadas, en la administración pública, son mayoría en la facultad, no son iguales. No son capacitadas. Absolutamente. ¿Por qué, ¿Qué ese reconocimiento? ¿Por qué? Eh, más del Eso es igualdad. Y de, de, más del 65-67% de las personas que se están formando en nuestra universidad hoy en día son mujeres. Y lo que tiene que hacer este país, lo que tiene que hacer Galicia, es aprovechar el talento maravilloso y la formación que tanto nos cuesta a todos y todas, eh, aprovecharlo. Tanto las empresas como las administraciones, los, las administraciones autonómicas, municipal, local, etcétera, etcétera. Pero ¿usted cree, si me perdona, sí. le, le contesto con una pregunta, porque soy sí, gallega? ¿tú claro. Tú? ¿tú? <laughs> ¿Usted cree que saben Santa María, Montoro o De Guindos no van a hacer todo lo posible para mejorar la empleabilidad de hombres y mujeres por igual? Yo estoy segura de que sí. ¿Seguro? Es su principal objetivo, igual que la señora Báñez. Seguro, pero podía haber sido Báñez, por ejemplo, la ministra de... de, de por ejemplo, de Economía, en vez de Montoro, o de Hacienda, o ya haber completado un gobierno, se llama es que discriminación es, eh, positiva para romper un techo de cristal. La discriminación desde positiva desde es... Desde momento en que se está diciendo que están los mejores y la mayoría son mujeres, yo significa, sí matemáticamente, que es que el mismo gobierno está reconociendo es que, yo, que la mayoría Yo, son si los... me disculpa, Jacinto, si me disculpa, yo no creo que eh, Rajoy haya dicho aquí una mujer, aquí un hombre, aquí una mujer. Ha buscado a la portavoz, que ha tenido, además, tres nombramientos, en el boletín oficial del Estado, tres nombramientos, nada, nada menos... La señora Sáenz de Santa María, eh, y que es portavoz de nuestro, de nuestro gobierno, del gobierno sí, actual. Sí, sí. Pero es que eh, es probable que haya una crisis de gobierno, un nuevo gobierno, dentro de dos, tres años, uno y medio, y que a lo mejor cambie, cambie completamente. Y que en vez de que haya cuatro ministras, pues haya seis. Señora Yo creo que eso no es lo que le preocupa en estos momentos, no tanto el sexo, sino. Eh, el mérito y la capacidad, que yo creo que es lo que nos tiene que importar a todos ahora mismo para salir adelante, pero no solo no solo en el gobierno del Estado, sino en cada uno de los ayuntamientos, en cada una de las diputaciones y en cada uno de los puestos directivos de la Junta de Galicia. Hemos visto hoy la cara más humana y, sin lugar a dudas, la más dura de la crisis económica, aquella que tiene nombre y apellido y que no se esconde detrás de unas cifras estadísticas. Muchas gracias por su atención y muy buenas noches.